Hola niños, bienvenidos a la clase de español. Dobar dan djeco, dobrodošli na sačpanjolskog jezika. Moje ime je Melita Kovačev i danas ću biti vaša učiteljica. Nakon današnje lekcije moći ćete imenovati prostorije u svom domu i pripadajući namještaj. Moći ćete koristiti oblik I i glagole star kako biste rekli gdje se što nalazi. Moći ćete sudjelovati u kratkom razgovoru na temu svog doma i pisati kratke i jednostavne tekstove na zadanu temu. Kako biste mogli pratiti nastavu, danas će vam trebati vaša bilježnica, olovka ili kemijska i pristup internetu putem mobilnog telefona ili računala. U svakom trenutku možete zaustaviti ovu snimku kako biste pogledali dodatne radne materijale ili riješili zadane zadatke. ¿Dónde vives? Escuchad las siguientes preguntas y tratad de responderlas oralmente. ¿Vives en una casa o un piso? ¿Tienes tu propia habitación? ¿Hay una mesa y una silla en tu habitación? Leed i escuchad las frases. Luego, relacionad las frases con las fotos i copiad las palabras marcadas. Pročitajte i poslušajte rečenice. Zatim povežite rečenice sa slikama i prepišite označene riječi. 1. En el salon vemos la tele, leemos o descansamos. 2. En el comedor comemos. 3. En el dormitorio estudiamos, escuchamos la música y dormimos. 4. En el cuarto de baño nos duchamos, lavamos las manos y los dientes. 5. En el pasillo pasamos para ir a otras habitaciones. 6. En la cocina preparamos la comida y lavamos los platos. Sadas y Vamos a comprobar. Da En el cuarto de baño nos duchamos, lavamos las manos y los dientes. En el salón vemos la tele, leemos o descansamos. En el dormitorio estudiamos, escuchamos la música y dormimos. En el comedor comemos. En la cocina preparamos la comida y lavamos los platos. En el pasillo pasamos para ir a otras habitaciones. Relacionad las palabras con las fotos de las habitaciones que representan las fotografia ma prostoria que el cuarto de baño, la cocina, el salón, el comedor, el dormitorio, el pasillo. Comprobar las soluciones y escribir los significados en vuestros cuadernos. Provjerite rješenja i zapišite značenja riječi u svoje bilježnice. Ke habitaciones hay en tu casa? Ponedem pausa la lección i en el siguiente enlace práctica del vocabulario. Relacionad las habitaciones con sus nombres. Zaustavite lekciju i na navedenoj poveznici vježbajte riječi. Povežite prostorije s njihovim nazivima. Escuchad la pregunta y la respuesta. Luego, poned en pausa la lección y copiad la pregunta. Poslushayte pitanje y odgovor, a zatim zaustavite i pitanje. ¿Qué habitaciones hay en tu casa? En mi casa hay tres dormitorios, una cocina, un comedor, un salón, dos baños... Y un pasillo. De nuevo escuchad la respuesta y escribid la respuesta sobre vuestra casa en los cuadernos. Ponovo poslušate odgovor, zatim zaustavite la i y odgovor o svom domu u bilježnice. En mi casa hay tres dormitorios, una cocina, un comedor, un salón, dos cuartos de baño, y Kad nabrajamo čega sve negdje ima, koristimo bezlični oblik ai sa imenicom u jednini ili množini ili pak s imenicom uz broj koliko čega ima. En mi casa hay tres dormitorios, una cocina, un comedor, un salon, dos cuartos de baño y un pasillo. Sada zaustavite lekciju i prepišite ovu rečenicu i pravilo u svoje bilježnice. Para practicar, rellenad la tabla con las informaciones que vais a recibir de vuestros amigos. Luego, escribid en los cuadernos las frases usando las respuestas de los amigos. Za vježbu, popunite tablicu odgovorima svojih prijatelja. Zatim u bilježnice napišite rečenice koristeći se informacijama iz njihovih odgovora. Na primjer, ovdje nam je pitanje ke habitaciones a en tu casa i Pablo je odgovorio una cocina, un salon, dos dormitorios i un baño. Vi ćete napisati rečenicu en la casa de Pablo hay una cocina, un salon, dos dormitorios i un baño. En la cocina, leed la regla y la frase y tratad de relacionar las imágenes con sus nombres. el y rečenicu y povezati sličice s njihovim nazivima. En mi cocina hay una nevera, tres cajones y tres armarios. El cajón, la nevera, el armario. Comprobar las soluciones y copiar la frase y las palabras en los cuadernos. Provierite y i y, y bilježnice. En mi cocina hay una nevera, tres cajones y tres armarios. En la cocina están la nevera, los cajones y los armarios. Kad želimo reći da se nešto negdje nalazi, možemo to reći i koristeći glagol estar u jednini ili množini. U tom slučaju, uz ono što nabrajamo, koristimo i određeni član u jednini ili množini, el los ili la las. Sada zaustavite lekciju i prepišite pravilo i rečenicu. Enel dormitorio. Mirar las reglas para el uso de estar y hay para describir cosas en el espacio. Luego, poned en pausa la lección y escribid las dos frases para describir el dormitorio. Pogledajte pravila za korištenje izraza estar i hay pri opisivanju prostora. Zatim zaustavite lekciju i na oba načina napišite što se nalazi u spavačoj sobi. Comprobamos. Da probierimo. En el dormitorio están la cama, la alfombra y la mesa. En el dormitorio hay cama, mesa y alfombra. Poned en pausa la lección y en el siguiente enlace practicad el vocabulario. Relacionar los muebles y sus nombres. Zaustavite y na poveznici Povežite namještaj s odgovarajućim nazivima. En el cuarto de baño. Mirad las imágenes y los nombres de muebles que tenemos en el baño. Relacionad las palabras con las imágenes. Pogledajte sličice predmeta koje imamo u kupaonici. Zatim povežite nazive sa sličicama koje ih predstavljaju. El espejo, el retrete. el lavabo la ducha Comprobamos da provierimo El retrete el espejo el lavabo la ducha Poned en pausa la lección y según las reglas para el uso de estar y hay escribid las dos frases para describir el baño Zaustavite lekciju i prema pravilima za korištenje izraza estar i aj na oba načina napišite što se nalazi u kupaonici. Komprovamos. Da provjerimo. En el cuarto de baño están el retrete, el espejo, el lavabo y la ducha. En el cuarto de baño hay retrete, espejo, lavabo y ducha. En el salón. Mirad las imágenes y los nombres de muebles que tenemos en el salón. Relacionar las palabras con las imágenes. sličice predmeta que Zatim, La lámpara. El sillón. El sofá. La mesa. La alfombra. Comprobamos. La mesa, la alfombra, el sofá, la lámpara, el sillón. Poned en pausa la lección y según las reglas para el uso de estar y hay, escribid las dos frases para describir el salón. Zaustavite lekciju i prema pravilima za korištenje izraza estar i aj na oba načina napišite što se nalazi u dnevnoj sobi. Comprobamos. Da provjerimo. En el salón están la mesa, el sofá, la alfombra, el sillón y la lámpara. En el salón hay una mesa, un sofá, una alfombra, un sillón y una lámpara. Ahora te toca a ti. vi Redu! Para la tarea, seguid las reglas para el uso de estar y hay y los muebles para describir cosas en el espacio. Elegid dos habitaciones en vuestra casa y describidlas. Para una usad hay y para otra estar. Podéis empezar así. Za domaću zadaću, slijedite pravila za korištenje izraza estar i ai i riječi za namještaj za opisivanje prostora. Odaberite dvije prostorije u svom domu i opišite ih. Jednu opišite koristeći I, a drugu estar. Možete započeti prema gore navedenom primjeru. Excelente. Bili ste odlični. Naučili ste nešto novo. Za kraj, popunite tablicu kako biste provjerili što ste naučili.